La elección en el Estado de México ha comenzado de una manera verdaderamente sorprendente. Nosotros sabíamos que Delfina iba a empezar a hacer muy buen papel y parece que el fenómeno veracruzano también está alcanzando a Morena en el Estado de México. ¿Cuál es el fenómeno veracruzano? Que de pronto el candidato pasa de ir de menos a más. Ahora, aquí Delfina se ha colocado en la primera posición. Obviamente les reiteramos que no tenemos que estar creyendo en las encuestas porque después nos las pueden voltear para poder justificar un fraude contra la maestra. Lo que sí queremos decirles es que la maestra Delfina es un personaje verdaderamente importante en lo que viene a ser Morena, porque sí representa el espíritu de lo que es el Movimiento de Regeneración Nacional. Es una maestra con una formación efectivamente para estar en una escuela dando clases, se convierte en directora, tiene dos maestrías, pero miren, más allá de lo académico, porque miren, priistas hay muchísimos muy pendejos y muy rateros que tienen grados académicos. El asunto y la diferencia con la maestra Delfina es que ya también ejerció el poder y que lo ejerció de una manera muy positiva y tiene un reconocimiento social sobre ello. Y además, tenemos que apoyarla porque representa mucho nuestro proyecto social. Pues, ¿por qué? Porque es hija de un albañil. Es decir, estamos hablando de una persona que superó una condicionante que no es negativa, pero que sí revierte en una posibilidad de mejorar en algo que todos reconocemos como es la vida académica y que además la profesionalización de alguien es siempre importante. Siempre estamos hablando muy bien de la universidad. En ese punto, nosotros decimos, la maestra Delfina es un ejemplo de cómo vas a la universidad, cómo haces maestrías, pero además cómo te conviertes en una estupenda maestra, en una estupenda directora y en una estupenda política en funciones. Obviamente, los priistas están ardidazos contra la maestra Delfina. Pues, ¿por qué? Primero, porque ellos creen que son de una estirpe. La estirpe donde está Peña Nieto con sus primos, los del Mazo. Entonces, creen cagados por dioses y ¡puta madre! Ellos, campos de golf, Fórmula 1, pura pinche mamada. Entonces, ellos se creen dueños, ¿no?, del Estado de México. Y en el caso del Estado de México, pues déjenme decirles que no son dueños de ahí. Por ejemplo, la señora Esther de Chimalhuacán, fundadora del PRD, que después dejó el PRD para hundir al PRD porque traicionaron los principios y que ahora está con la maestra Delfina y está con Morena, pues es una mujer de lucha que también todo el tiempo está defendiendo a sus comunidades. Ella sabe que Chimalhuacán no es de Del Mazo, no es de Peña Nieto, no es de esa bola de mamones, cabrones, que solamente se quieren hacer unas ratas. Alfredo Del Mazo es un pobre chamaco pendejo, ¿no?, que es un pinche junior, que es una pinche lacra, que no sabe trabajar. Todos sus trabajos que tiene son de juniorcrata, ¿no? Es el hijo de fulano, que es que ocupa un cargo, que vaya para allá, y es Alfredito, y el pura puta mamada. Esas son las cosas que ya estamos hasta la madre. Y el Estado de México no se merece eso, porque yo les voy a decir, me voy a ir directamente a la gente que está en el Valle de Toluca. En Toluca, nosotros sabemos perfectamente bien que el punto así como clásico, el fraccionamiento más importante, es un club que está ahí de campos de golf, que está en Metepec, y que este lugar pues reúne a gente que pues prácticamente se empezó a instalar ahí con políticos muy ricos, que se habían hecho ricos a través de la corrupción, San Carlos. Bueno, pues este fraccionamiento que reúne toda esa bola de lacras, tiene también otras personas que, bueno, son muy decentes, pero ahí se reunieron todas estas lacras, y ellos se creían así como que los dioses del Valle de Toluca, y pues el Tec de Monterrey, y pues ellos iban a los conciertos, y pura pinche madre. Pura pinche madre, yo viví 14 años en Toluca, 14 años, y he visto ese desastre. ¿Cómo es posible? Imagínense ustedes nada más que los priistas quieran gobernar el Estado de México cuando de Toluca han hecho una mierda. Han hecho, por ejemplo, en Las Torres un piso, un segundo piso, en donde pues lo que menos tomaron en cuenta fue a las personas que utilizan el transporte público. Ahí los camiones se paran, van instalándose sobre la avenida, haciendo tráfico, hay policía que les pega los camiones, se chiflan, la gente tiene que correr tras un camión, se suben como si fueran ganado, los tratan mal, los precios son caros del transporte. Si ustedes ven de ahí, bueno, pues en esa misma vía corren la marca esta caminante de autobuses que viaja a la Ciudad de México, que tienen cooptado todo esto de con Flecha Roja, en donde hay asaltos todo el tiempo, y bueno, pues caminante, Flecha Roja, van y vienen por la autopista y mal sirven a la población, con boletos caros entre las poblaciones que son Toluca y la Ciudad de México. Los coches no respetan las señales de tránsito, hay una mala educación vial. En Toluca de pronto
estos políticos se daban los aires de grandeza, de que el profesor Hank, y que la educación, y que las escuelotas, y que la cultura. Miren, Toluca es una ciudad muy subsidiada por la universidad y por el gobierno. Y mucha gente vota por el PRI porque lo único que tienen el gobierno y la universidad es una agencia de colocación. La Universidad Autónoma del Estado de México está manipulada por el propio gobernador y está infiltradísima, llenísima de priistas. Y si hay oposición, a esa oposición le van dando, a los chavos les van dando, les cierran puertas, los bloquean, les hacen un chingo de madres porque no están alineados al PRI. Entonces, si nos vamos a las escuelas, ¿no?, que tienen ahí en Toluca, ¿no?, me acuerdo de esa legendarísima escuela, la Isidro Favela, y Paideia, ¿no?, que se regodean de que son la crema y nata. ¿Crema y nata de qué? Mentes bien conservadoras, gente muy closetera. Esa gente es la que está en el PRI involucrada y que no permite el desarrollo de la ciudad. Toluca es, imagínense ustedes, la capital del Estado de México. Sale el Alfredito del Mazo diciendo que es el estado más grande, ¿no?, por su grandeza que tiene. Ya con el pinche himno del Estado de México tenemos pa' madres, ¿no? Dice, el Estado de México es una prepotente existencia moral, no putas mames. Entonces son prepotentes estas personitas que hicieron ese himno y que lo han divulgado, que son los priistas. Bueno, entonces resulta que en ese estado, que es el más grande según Alfredo del Mazo, tienen una capital que puta, creo que tiene 5 edificios. No tiene un transporte urbano eficiente. La ciudad pues nada más se reduce a que está linda en el centro, porque la han remodelado 50,000 veces, y tiene un chorro de problemas alrededor. Problemas viales, pobreza, miseria, ignorancia, malos trabajos, todo eso está en el Valle de Toluca, inseguridad de a madre. Porque a mí no se me olvida, ¿eh? Por ejemplo, mi mamá tenía una pequeña óptica en la Avenida Juárez, y la asaltaron, era ella y su empleada, nada más, 2 mujeres ahí, y llegaron con ametralladoras y todo. ¿Qué hizo el gobierno? Nada. Asaltaron 15 ópticas en esa misma temporada. ¿Qué hizo el gobierno? No hizo nada. Y estaba Montiel, estaba Peña Nieto. Cuando estaba Peña Nieto, las extorsiones abundaban. A mi abuela le dio un derrame cerebral estando en Toluca porque recibió una llamada diciendo que mi mamá estaba secuestrada. Es el gobierno de Peña Nieto. Es lo que quieren ellos seguir teniendo. Inseguridad, rateros, corruptos, gente que nada más está lamiendo el culo a otros para subir de escalafón, para tener un trabajo ahí en la universidad. Gente que además, imagínense ustedes, ¿no?, qué chingones me salieron. Van a la universidad pública y lo único que buscan es tener un puesto en la universidad pública. Entonces, jamás han trabajado y jamás han producido porque los impuestos de todos les pagaron la escuela y además los impuestos de todos les pagan el salario. Y esos son los que salen a defender al PRI. Son los que salen a defender a Alfredito del Mazo. No, yo creo que el Estado de México ya tiene que cambiar. Y Delfina, la maestra Delfina, es la mejor opción para todos los mexiquenses. Un estado muy complicado, que tiene un área conurbada, que también ya debe ser sometida al orden. No es posible que toda esta área conurbada dependa tanto del DF, que hagan tantos problemas en la capital, entre transporte que entra y sale de la capital, ocupan áreas de salud, ocupan áreas de cultura, educación, todo, y cuando se van los políticos a hablar con las personas que hacen uso de la Ciudad de México, dicen, la Ciudad de México está mal gobernada. Ok, muy bien, yo se las compro porque ahorita en este momento está muy mal gobernada. Pero toda la vida han dicho eso, cuando el Estado de México ha fomentado que sea toda esta parte de la población pues una sociedad parasitaria, que no puede ser autónoma y libre porque dependen de la capital. ¿Por qué los políticos han permitido eso? Porque es más fácil que dependan de la capital a que realmente generen empleos bien pagados en los lugares. Ecatepec, con tantos muertos, desaparecidos, tantos problemas. Entonces, ¿qué? ¿La culpa de quién es? La maestra Delfina es la única persona capaz de hacer que el Estado de México renazca, que realmente florezca, que tenga verdaderamente justicia, que no estén utilizando a los otomíes, a los mazahuas, nada más para las fotos y para los videos. Se necesita dignidad en el Estado de México. Se necesita una verdadera formación en el Estado de México. Y en el Valle de Toluca, les digo de una vez a todos, que ahí anduve, conozco todas las calles de ahí, no se hagan. Ustedes saben que la ciudad tiene muchos problemas. Es hora de que el Valle de Toluca también cambie y mejore, porque ha sido rebasada por docenas de ciudades en el país. ¿Qué? ¿Así les gusta estar? ¿Sometidos? ¿Agachados? ¿Soportando cualquier cosa? Es tiempo de la regeneración nacional, que va a empezar en el Estado de México. Morena va, y con Delfina vamos a ganar.